Hola, hola, hola. Benvinguts a Ser de Confinament, una sèrie de conferències impulsades amb Ser de Cultura. Com que sabem que hi ha molta gent que ara mateix ens està veient des de Sud-amèrica, vamos a canviar durant unos días, ¿no? Al castellano para que nos podáis entender todos. Y así de entrada, muchísimas gracias por el vídeo que hicimos el otro día. Ha tenido muchas visitas. La verdad es que nos ha sorprendido a nosotros este buen recibimiento por parte de todos. Y nada, más antes de empezar, comentar que esta plataforma está gestionada para estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Barcelona para crear un espacio de cultura desinstitucionalizada. Telita con la palabra, ¿eh? Si queréis estar al caso de todo, os recordamos que nos podéis seguir en nuestro Twitter o Instagram con el nombre de Sede Cultura barra baja ETSAP. Lo tenéis puesto por la pantalla. Y también os podéis suscribir al canal de YouTube para recibir los avisos de nuevas conferencias y todas las informaciones y streamings que estamos haciendo. De entrada, antes de presentar a los ponentes, me gustaría agradecer a Adrià San Juan, estudiante también de la Escuela de Arquitectura, que nos ha cedido la pieza musical de inicio del ciclo y que podéis encontrar a la descripción del vídeo toda la información. Y también a Martí Codorniu, a Paul Dieste, a Oriol Graells, que están ahora mismo detrás de las cámaras haciendo que todo esto funcione y que tire para adelante. Entonces, tenemos con nosotros a Ana y Eugeni Bach. ¿Cómo estáis? Buenas, muy bien. Buenas, muy bien. Nada, Ana y Eugeni Bach son del estudio Ana y Eugeni Bach, como su nombre indica. Ana, que es arquitecta por la Helsinki University of Technology y profesora a la Escuela EINA, y Eugeni, que es profesor y arquitecto de la Escuela de Arquitectura de Barcelona es profesor en esa facultad. Bueno, su recorrido es más que reconocible con múltiples premios FAD y de opinión, con las intervenciones efímeras que han hecho en el pabellón de Mies, también todas las obras que han hecho en Olot, con el Juerna. Aparte de su reconocimiento en sus revistas, son una gente que cuando transmite arquitectura lo hace de una forma muy positiva. Y a nosotros nos parece que en estos momentos es más que necesario esa positividad, esta energía y este buen rollismo que transmiten con su arquitectura. Así que más que nada os dejo con ellos, que nos transmitan, que nos den todo lo que tienen, ¿no?, en este tiempo de confinamiento. Hola, Ana y Eugenia, todo Muy vuestro. bien, muy bien. ¿Qué Bueno, pareció? Bueno, oye, pues a ver, primero de todo, gracias. Bueno, gracias por invitarnos, por probar estos nuevos formatos que sinceramente no estamos acostumbrados a dar charlas vía Meet y ligado a YouTube, etcétera. Sí que hacemos clases, diría que desgraciadamente. Damos las clases desde hace ya unas semanas a través de Meet y Zoom y etcétera. Pero esto de estar hablando en casa, ¿no? Los dos aquí solos hablando a una pantalla sin ver a nadie al otro lado, os tengo que asegurar que es un poco raro, ¿vale? Para empezar. Parece ser que hay mucha gente que nos está escuchando, nos han dicho que había mucha gente conectada. Bueno, pues muchísimas gracias por el interés, muchísimas gracias por venir. Y os vamos a intentar, a ver, yo no sé si os vamos a animar, esperemos que sí, os vamos a enseñar varios proyectos que tenemos ahora mismo o que justo acabamos de acabar o que tenemos encima de la mesa. Y si os parece bien, cerramos nuestras caras y compartimos pantalla. Venga. Vale. Si todo funciona, ahora mismo tendríais que estar viendo el título de la charla, que como veis, hemos titulado a última hora sobre la mesa. Normalmente nosotros explicamos los proyectos que hacemos. Aquí tenéis alguna muestra de proyectos construidos como la Casa Engausas, la Casa MS. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en este proyecto de aquí de la esquina, que es un paseo en Nou Barris, en Can Peguera.
esto es la casita que hicimos en Finlandia, algunos concursos, etc. Cuando explicamos, cuando damos charlas, normalmente lo explicamos a través de estos conceptos que veis aquí debajo, que son multiplicidad, imperfección, materialidad, the unexpected little twist y vida y tiempo. La charla que explica estos conceptos la podéis, bueno, las podéis vos buscar en YouTube, porque creo que hay varias de varias universidades donde, donde la hemos dado, donde las veréis, pero hoy, para la charla de hoy, habíamos pensado en, ya que el formato es distinto, ya que la situación es distinta, ya que estamos todos confinados en casa, que por cierto, espero, lo primero, espero que estéis todos bien, que estéis con salud y que estéis, bueno, todavía lo mínimamente animados. Hemos pensado que a lo mejor estaría bien hacer algo distinto. Y en lugar de explicar estos conceptos, que en realidad probablemente estaríamos mucho rato, porque es una charla que normalmente nos lleva hora y media, incluso dos horas, lo que haremos es explicaros otra cosa, que es qué tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Ya que estamos en casa, ya que estamos todos pues, trabajando con lo que al final tenemos aquí encima, pues explicaros en qué estamos ahora mismo, ¿no? De esta manera también veréis proyectos que aún no han sido publicados y aún no se ha visto demasiado, o se ha visto una imagen o lo que sea. Alguno está justo, digamos, visible en algunos blogs o lo que sea. Pero lo que se trata hoy es hablar de cosas que para nosotros son de actualidad. Muchas veces cuando haces una conferencia, haces una mirada hacia atrás y planteas, por ejemplo, todos estos conceptos de multiplicidad, etcétera, son conceptos que puedes poner después cuando tienes una cierta distancia con cosas. Por eso hoy o inventamos nuevos conceptos Sí, hoy en realidad es enseñaros nuestra mesa, ¿vale? Básicamente. Claro, y nuestra mesa, como veis, está un poco desordenada, pero sobre todo lo primero que hay, y esto nos parece que es importante de explicar, es que lo primero que hay son libros, ¿vale? Para nosotros los libros son muy importantes, porque en realidad muchos de los temas que aparecen en nuestros proyectos no vienen directamente de otras obras construidas, sino de libros, muchas veces libros de arquitectura, pero también de literatura o ensayo, etc., ¿no? Y básicamente os enseñamos los libros que justamente ahora o bien acabamos de leer o bien estamos todavía leyéndolos, ¿vale? Nosotros funcionamos de una manera que es bastante típica, que es que no leemos un libro, lo acabamos y vamos a por otro, sino que normalmente, bueno, si vierais nuestras mesas o incluso nuestras mesillas de noche, veríais cuál es el sistema, que es que vamos leyendo con 5 o 6 libros a la vez. Además, cada uno lee los suyos, luego nos los explicamos, el otro se interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y esto tampoco quiere decir que ahora somos una gente como súper dotada y que controlamos 6 temas a la vez, que este método también hace que a veces hay un libro que lo olvidas debajo de la pila y después lo vuelves a recuperar. Pero bueno, esto es lo que estamos leyendo o lo que está encima de la mesa. Simplemente quería comentar que para nosotros es muy importante compartir entre nosotros principalmente, pero compartir estas lecturas, porque leer no es una actividad que vas leyendo y vas como adquiriendo información o cosas, sino que es muy importante compartirlo, porque de este compartir surgen las ideas, no solo de una lectura mecánica. Y hablando de ideas, pues el primero que os recomendaríamos, y además vaya muy encarecidamente, es La casa, historia de una idea, de Wyczynski, que además tiene mucho sentido ahora mismo cuando estamos todos confinados en casa, porque es un libro, no los vamos a explicar, vamos a pasar rápidamente por encima, pero es un libro que básicamente explica de dónde nace el concepto de casa, el concepto de domesticidad, el concepto de confort, conceptos que, por ejemplo, en la Edad Media no existían,
nadie hablaba de confort, nadie hablaba de domesticidad, y que con el tiempo, pasando, bueno, durante el largo de la historia, pues van apareciendo, y Rychinsky explica cómo es esta idea, cómo es esta, este pensar en la vivienda, ¿no? Otro que también es interesante ahora mismo es este compendio de ensayos sobre los interiores. Los interiores son un tema que muchas veces, y yo que justamente este curso les decía a mis alumnos al empezar el curso, y sin saberlo a la que se nos venía encima, que en este segundo cuatrimestre haríamos un esfuerzo para llegar a definir muy bien los interiores. Porque al final en los interiores es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, y siempre estamos pensando que si hay, ¿no?, el concepto del edificio, fachadas, secciones, etcétera, pero al final en el detalle, en el material, en el confort, en la acústica, en la luminosidad, etcétera, de los interiores, al final es donde un edificio pues da la talla o no, ¿no? Bueno, el tiempo desgraciadamente nos ha dado la razón, porque ahora mismo estamos todos confinados en interiores, y seguramente muchos de nosotros nos damos cuenta ahora de las potencialidades o de las carencias de los espacios en los que estamos, ¿no? Este libro es un compendio de ensayos de mucha gente diversa, desde arquitectos, interioristas, filósofos, etcétera, sobre ideas sobre el interior. Este es un libro que en realidad, más que encima de la mesa, está encima de la mesilla de noche de Ana, porque ella está con el doctorado con un tema de una vivienda de Allison y Peter Smithson, y es un libro muy recomendable para quien quiera entrar en la idea de la casa a través de Allison y Peter Smithson, que es este libro de Dirk van den Heuvel y Max Rieselada sobre los Smithsons. Sí, y que introduce, por ejemplo, un concepto que es el arte de inhabitar, que habla ya directamente como del usuario en el espacio. Bueno, súper recomendable, y para mí es como una especie de como lo diría, problema personal. Este otro, teniendo en cuenta que el otro día veíamos en el Insta de Ábalos Senkevich, veíamos que ya hace 20 años desde que Iñaki Ábalos publicó La buena vida. 20 años, que se dice rápido. Y justamente nos pilló leyendo el Atlas pintoresco de Ábalos, que es un libro fantástico que explica sobre la historia y la evolución del pintoresquismo desde su aparición hasta el movimiento moderno, incluso hasta el arte moderno, a través de varios personajes. Es un libro fantástico que en realidad todavía no hemos acabado, estamos a punto, y que nos tiene absolutamente atrapados. Y luego, ya que el confinamiento va por largo, nos decidimos que una idea sería meternos con este descomunal libro, que es una recopilación también de escritos de distintos arquitectos, desde 1968 hasta el 2001, si no me equivoco, 2001 me parece. Y este libro es un poco más desde un punto de vista de la filosofía, de las teorías arquitectónicas. Es un libro denso, un libro no es fácil, pero te da una idea general de lo que ha pasado, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI en cuanto a ideas y teorías en la arquitectura. Y luego tenemos este, que ya es el último que os ponemos, que no es que esté encima de la mesa, porque en realidad lo leímos ya hace mucho tiempo, pero que es un libro que siempre está sobre la mesa. No, y que de alguna forma este libro está más en la mesa de trabajo que en otras mesitas de noches o mesas de lectura. O sea, esto ya ha pasado a directamente formar parte de nuestra manera de proyectar. Sí, que es este, es un libro de Nucci Ordine. Nucci Ordine es un profesor de literatura de la Sapienza en Roma, que, si no me equivoco, creo que era el 2012, en plena crisis, escribió este libro, que es una absoluta maravilla, que se llama La utilidad de lo inútil, y que él lo hace desde un punto de vista de la literatura, pero que se puede traducir perfectamente a la arquitectura, al arte e incluso a la manera de pensar nuestras vidas, donde lo que hace es poner de manifiesto cómo la sociedad
actual, básicamente la sociedad capitalista actual, entiende como útil solo aquello que reporta un rédito económico. Es decir, solo a corto plazo. Sí, solo aquello que es convertible en moneda parece que sea útil. Él lo mira desde un punto de vista de releer los clásicos y encontrar todos aquellos comentarios, incluso desde de escritores, filósofos, etcétera, donde dan o enseñan la importancia de cosas mucho más útiles a un nivel mental que el dinero o que aquello estrictamente monetarizable que tenemos en la vida, como por ejemplo, pues yo qué sé, pues un paisaje, como puede ser el amor, como puede ser la amistad, como puede ser la salud, como puede ser leer poesía, como puede ser muchísimas cosas que en realidad la vida contemporánea establece como no útiles, cuando en realidad seguramente son las más importantes. Nos parece que es un buen momento para recordar también este libro, porque ahora que todos estamos confinados, ahora que conocemos gente que está enferma, incluso gente que conocemos que ha muerto, nos damos cuenta de las cosas realmente importantes de la vida, ¿no? Que seguramente pues, son eso, ¿no? Los amigos, la familia, la salud, de los pequeños placeres de la vida, etcétera, ¿no? Y que esto esperemos que cuando salgamos de esta, pues no nos olvidemos y sigamos pensando en qué es lo que es realmente importante en esta vida y qué es lo que de alguna manera podría pasar a un segundo plano. Esto esperemos que pase, aunque tal como es el mundo, a lo mejor estamos pidiendo demasiado, no lo sé. Pero bueno, no nos pongamos sentimentales, porque si no, aquí no vamos a acabar y os vamos a enseñar lo que os decíamos al principio, algunos proyectos que estamos desarrollando o que hemos acabado recientemente. No tienen un orden específico, simplemente hemos cogido nada, unos pocos, no los hemos cogido todos porque nos pidieron que tampoco nos alargáramos muchísimo y nosotros somos de hablar mucho y de alargarnos, con lo cual vamos a pasar por unos cuantos proyectos y el primero es este que llamamos Siete Vidas, que es un pequeño bloque de viviendas, de tres viviendas muy pequeñas en Barcelona, en un barrio de Barcelona que se llama Horta, donde ahora veréis de qué se trata, porque básicamente el proyecto tiene muchas escalas y muchas ideas y muchos temas que podríamos comentar, pero en realidad nos interesaría básicamente comentar dos partes. Aquí veis el solar, están en el centro de Horta, ¿vale? En una calle estrecha, este es nuestro solar, hasta aquí, tiene un pequeño patio detrás, una calle estrecha enfrente. Y veis también que la parcelación es como muy irregular, que ya cuenta una historia por sí solo. Y aquí el tema es que la calle es esta. La calle donde nosotros actuamos, nuestro edificio va aquí, y es una calle que cuando uno la analiza, y en realidad no solo la calle, sino cuando uno analiza el barrio de Horta, que es un barrio muy especial en Barcelona, con una idiosincrasia como de pueblo, pero metido en una ciudad, tiene un carácter muy especial. Y cuando uno analiza cómo está hecha la calle, de qué se compone, ve que en realidad hay unos elementos muy, muy claros, que es que hay un plano de fachada, ¿no? Que es este de aquí. Hay un zócalo, ¿no? La mayoría de las viviendas tienen un zócalo que lo que hace es que cuando uno circula por la calle, pues tiene una parte como más dura, que de alguna manera le protege o que protege al edificio, tanto como al peatón. Hay unas ventanas que normalmente son verticales, tienen unas proporciones verticales, con una relación más o menos 1-2, 1-3. Tiene balcones, con lo cual la gente, ¿no?, puede salir, socializar. Un tema que, por ejemplo, estos días ha salido muy ha salido a conversación, ¿no?, de cómo se echan en falta hoy en día los balcones, ¿no?, cuando todos estamos dentro de casa y no hay balcones, lo bien que iría un balcón para, ¿no?, poder estar fuera. Y luego hay unas persianas que caen en la mayoría de las ventanas, que son, dependiendo de la orientación, son o bien para protegerte de la insolación solar o bien para protegerte de las vistas de los vecinos, ¿vale? Cuando analizamos cómo están hechas todas las viviendas de la calle, vemos que todos funcionan con este sistema. Todos, en realidad, excepto uno, que es este de aquí, que veréis que se salta algunas reglas, pero ahora lo veréis. Es más alto. Y nuestro edificio lo que hace es colocarse aquí, siguiendo
todas las reglas, la regla del plano de fachada, la regla del zócalo, la regla de las ventanas verticales, la de los balcones y la de las persianas. Y todo esto lo hace de la siguiente manera. En realidad, de una manera muy común, muy habitual, porque el plano es el mismo que los vecinos, el zócalo más o menos a la altura que los vecinos, las proporciones, pero que hay un tema, que hay un vecino, que es este de aquí, que no sé si lo veíais en la imagen anterior, hay un vecino que es este, que si os fijáis, hay algunas reglas que no sigue. Por ejemplo, no sigue la idea de tener balcones, no sigue la idea de que las ventanas sean verticales, e incluso no sigue la idea del plano de fachada, porque veis que, por ejemplo, aquí hace un quiebro y sale volando. Este es un edificio que se hizo a finales de los 60 y que, de alguna manera, se saltó las normas. Es decir, es un edificio que no hace calle. Es, además, está, la fachada es de ladrillo, con lo cual no sigue la idea del resto. Tiene más altura que el resto, tiene una planta más. Todos los edificios tienen planta baja más 2, todos. Y este es el único que se salta la norma y hace baja más 3. Es decir, de alguna manera, es un edificio que lo que quiere es que lo que hace es, entre comillas, ser maleducado. Es decir, hay una calle, hay toda una serie de edificios que están haciendo un esfuerzo para ir todos a una, para generar un carácter, y de repente aparece un edificio que dice, ah, no, yo paso de vosotros, yo no quiero formar parte de la calle, y yo hago lo que me da la gana. En este escenario, nosotros lo que decimos es, ostras, ¿cómo podemos hacerlo, ya que no podemos derribar este edificio y hacerlo nuevo, porque no es nuestro, es del vecino y tampoco es plan de ir por el mundo cargándose la casa, las casas de los otros, dijimos, ¿cómo podemos hacerlo que nosotros, con nuestro edificio, podamos hacer que este vecino arrogante, maleducado, sea aceptado por la comunidad, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que este edificio vuelva a ser parte de la calle? Y esto lo hacemos pues, con este balcón que veis aquí arriba, que es un balcón que de alguna manera parece inútil porque es una ventana que da de del exterior al exterior, no es una ventana que esté separando interior y exterior, pero lo que está haciendo es que la coronación de nuestro edificio, por un lado sigue la coronación de los edificios de baja más 2 de la calle, y por el otro esta ventana lo que hace es hacer una transición entre el vecino maleducado y el resto de vecinos, con lo cual es como si con nuestro edificio hubiéramos abrazado al vecino y le hubiéramos dicho que, oye, mira, ¿sabes qué? Tú has sido maleducado, pero oye, te perdonamos y te invitamos a volver a ser parte de la calle. No hay para tanto. Sí. Acabamos nuestras disputas y ya puedes formar parte del grupo. Con lo cual, bueno, es simplemente cómo hacer un proyecto que desde su escala, desde su espacio definido, pueda influir sobre el contexto y sobre lo que tiene alrededor. Y el proyecto básicamente es eso, porque después las plantas son muy sencillas. Esto es la planta baja, que habría una pequeña vivienda con un estudio, pero en realidad lo que sería interesante de ver es la planta tipo, digamos, planta primera y planta segunda, que lo que hacemos es que hay dos espacios dando las fachadas, que si os fijáis son iguales pero invertidos, que son espacios que pueden ser genéricos, y un espacio central donde hay escalera, baño y cocina. De esta manera lo que hacemos es que el usuario puede, o bien, por ejemplo, puede ser que dos estudiantes compartan piso y cada uno tiene un extremo de la vivienda y puede tener una pequeña habitación, incluso un pequeño estudio y un mini salón y comparten cocina y baño, o puedes hacer pues, que una pareja viva aquí, que tenga pues, el dormitorio en un lado y el salón en el otro, o si quisiera intercambiarlo, puede hacerlo. Es decir, haciendo que este espacio de las fachadas sea, entre comillas, indeterminado, podemos lograr una cierta flexibilidad y que los pisos pueden servir para diferentes propietarios, usos, sistemas, etc. Y esta idea del espacio indeterminado también se repite en la cubierta con dos terrazas, una en cada lado, porque el piso de planta baja, la vivienda de planta baja, ya tiene su terraza en la parte posterior. Y el resultado básicamente es este. Aquí veis cómo la ventana intenta, ¿no?, abrazar al vecino
Y estas son algunas fotos de la obra, que está casi, casi acabada. En realidad, estaría acabada si no hubiera sido por la crisis del COVID, porque falta muy, muy, muy poco. Pero bueno, estas son unas fotos que hicimos, pues no sé, durante la obra hemos seleccionado algunas. Aquí veis la fachada, esto sería la fachada de atrás, todavía no acabada, pero veis un poco cómo son estas aberturas. Esto sería una visión desde el balcón, el balcón especial de arriba de todo, mirando hacia abajo. Todavía falta pintar el balcón, veis que ahí la barandilla está pintada, pero no está pintado el suelo ni la parte interior del marco. Esto es el zócalo, ¿no? Esta idea del zócalo que hablábamos al principio, zócalo de piedra, el que da la calle. Y nada, el interior es muy sencillo, simplemente para que veáis un poco la materialidad con la que estamos jugando. Y esto es de hace unas cuantas semanas y ahora está ya, en realidad está casi acabado. Muy bien, pasamos a otro. Este sí que es un proyecto que hemos acabado. Este está acabado, lo que pasa es que es muy reciente, lo acabamos hace unos meses y en realidad me parece que lo colgamos en nuestra web, pues a lo mejor no hará ni un mes. Y este proyecto es en un pueblo de Lampurdá que se llama La Bisbal y esto se llama Dirk y la fábrica de chocolate, que alguien nos ha preguntado alguna vez, oye, ¿y este nombre de dónde viene? Porque básicamente el cliente se llama Dirk, es un belga que compró un edificio en este pueblo y quiso convertirlo en estudio y vivienda. Y la fábrica de chocolate viene porque el edificio es una nave industrial, pero una nave industrial de finales del 19, que está hecha con piedra, con, bueno, ahora lo veréis, con unos sistemas constructivos pues, propios de la época, pero en cambio también con un toque industrial. Y entre las muchas cosas que había sido esta fábrica, que había tenido distintos usos, una fue como fábrica de chocolate. Y el hecho de que un belga, sin saberlo, fuera a parar a comprar una antigua fábrica de chocolate, pues nos pareció que era fantástico y que era razón suficiente para ponerle este nombre. El proyecto, como veis, está en medio de esta parte de ensanche, digamos, o de ampliación de la Bisbal, a partir del casco histórico que está a la izquierda. Aquí lo veis más claramente y tiene un patio longitudinal que da a una calle y luego la nave está en el centro del patio y luego hay una casa que da a la otra calle, ¿vale? La calle, digamos, aquí sur, hay una vivienda, luego la nave en el centro con un patio enfrente y luego un patio muy longitudinal, muy largo, que da a la calle norte. Que es la calle principal del pueblo. Aquí veis la fachada, pero esto ya es la fachada una vez acabado el proyecto, pero para que veáis de qué se trata. Es un edificio de envergadura, estamos hablando de, si no me equivoco, unos 600 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, y tres plantas que tienen una cosa fantástica, que es que las tres eran diáfanas, porque claro, esto era una nave para trabajar, con lo cual había unos forjados que lo que intentaban conseguir era que toda la planta fuera diáfana, con lo cual nos encontramos con tres plantas, las tres absolutamente diáfanas, y lo que hacemos es que, o lo que vimos en su momento cuando vimos por primera vez este edificio, fue lo fantástico que eran los forjados, los techos de este edificio. Si veis esta sección, aquí se ve muy claramente, porque es una sección que hicimos adrede para poder ver los techos, veis que en planta baja el techo está solucionado con unas vigas metálicas y una volta catalana, ¿vale? Una bóveda catalana muy rebajada, cerámica, preciosa. En cambio, en la primera planta, el techo está solucionado con unas vigas metálicas que van en el mismo sentido que las de abajo, pero en el sentido perpendicular unas vigas de madera muy bonitas, muy juntas, que aguantan un entramado de piezas de resilla cerámica, ¿vale? Con lo cual, un techo absolutamente distinto del primero y al mismo tiempo precioso. Y en la cubierta lo que tenemos es una cubierta inclinada, realizada con unos troncos de madera, aquí ya no hay las vigas metálicas, unos troncos de madera que aguantan otra vez un encadellado de madera más pequeño que aguanta una cubierta cerámica. Es decir, tenemos tres techos, los tres absolutamente fantásticos. Y lo que pretende el proyecto es convertir esto en un estudio y vivienda
sin frenar la visión de estos techos, ¿vale? Y ahora veréis, bueno, básicamente cómo lo hacemos, pero básicamente es en la primera planta, que es donde necesitamos poner estas divisiones por un tema de funcionalidad y del nuevo programa que pide el cliente, lo que hacemos es que entre los espacios haya unos cristales de manera que este techo se vea. Esto lo veréis luego en las fotos. Y básicamente os enseñamos fotos porque de lo que se trata aquí es de conservar lo fantástico que hay, de utilizar todo aquello que te encuentras, como por ejemplo esta farola de calle, se la encontró el cliente y pensamos que era perfecta para ponerla como luz de entrada. Esta es la entrada principal a la vivienda, ¿vale? Para que veáis la sorpresa que te encuentras, porque tú vienes por este patio, encuentras esta puertecita, entras dentro y ya veréis lo que os encontráis dentro, ¿no? Y luego trabajar también con el color, con este verde, para puntualizar ciertas cosas y nada, y poner unos elementos muy, muy limitados y muy escuetos que simplemente aporten la funcionalidad que se requiere. Esto es la planta baja. A la izquierda tenéis la entrada que os enseñábamos ahora y veis que toda la planta es diáfana, no hay divisiones. Hay una escalera solo entrar, que es la escalera que había originalmente, que conservamos absolutamente igual que como estaba. Y lo que sí que hacemos es que colocamos en el otro extremo otra escalera, porque de esta manera damos la posibilidad de distintos recorridos en el interior de la vivienda. Y la otra cosa que hacemos es colocar una escalera en el exterior, aquí en la parte baja de la imagen, donde hay este pozo, que es un pozo, como veis, compartido con el vecino. Aquí colocamos otra escalera, que es una escalera exterior, que acaba de dar todas las posibilidades de circulación alrededor de la casa. El programa de la casa es un poco especial porque se trata de... No es un programa habitual de una casa y un estudio, ya por la superficie, pero veréis que hay, aparte de las tres escaleras, hay cocinas por aquí y por allá, sí, etcétera, etcétera. Sí, esto viene porque el cliente, Dirk, bueno, tiene muchos hijos. Además, se divorció, se casó con otra persona que también tenía muchos hijos, con lo cual uno de los requisitos que teníamos todo el rato del proyecto era pues cosas como esta que veis aquí en este salón comedor, que es un comedor para 24 personas, que es una locura, pero claro, es que los hijos parece ser que ya son mayores y ya tienen novios, novias, con lo cual aquí cuando viene gente, pues viene muchísimo. Bueno. Y aquí veis, por ejemplo, el porche. Aquí había un porche que estaba en ruinas. Las aberturas, la de la izquierda es original, pero la mayor eran dos ventanas que unificamos en una sola. Y veis la escalera que os comentábamos exterior a la izquierda, que permite conectar el patio con la piscina, el porche de abajo con el porche de arriba, lo que permite subir a la planta primera a través del exterior, etc. Aquí veis la piscina de planta baja. La piscina para Dirk era un requisito importantísimo, tenía que ser el centro de la casa, por eso en realidad toda la casa, digamos, que mira alrededor de esta piscina. Y esto es el porche que os comentaba antes, con el pozo compartido con el vecino, la subida de la escalera, esta escalera colgando, la estructura esta con este verde que puntualiza pues, los elementos singulares de la casa. Este es el porche a la izquierda, ¿no?, que os comentaba. Y cuando subimos arriba, pues tenemos este otro porche, ya de otro tipo. Si el de abajo es más para, digamos, los días lluviosos, pues este es para plantearte si quieres tomar el sol o estar en la sombra, ¿no? Y además te comunica con la planta primera. Esto sería la visión desde el porche de arriba hacia la piscina, el patio, la casa del otro lado, que en parte forma parte del proyecto también, pero que es más convencional y no lo explicaremos. Esto es desde la planta baja. Estas aberturas eran ventanas, ¿vale? Cuando esto era una fábrica, esto eran ventanas. Y lo que hicimos fue bajar las ventanas hasta abajo y convertirlas en puertas. De manera que esto en verano está todo el rato abierto y todo el interior y exterior pues, se convierten en un único espacio. La cocina con la mesa que habéis visto antes en planta, ¿no? Aquí las bóvedas, sobre todo, esto es lo más importante, las bóvedas de la cubierta, bueno, del forjado, que también veis aquí. Y la escalera nueva que hacemos, que es esta escalera que ponemos al final, en el otro extremo,
para poder dar esta libertad de posibilidad de distintos tipos de circulaciones alrededor de la casa. Ya veis que los elementos nuevos se disponen claramente viendo que son nuevos, ¿vale? Pero sin querer tomar mucho protagonismo. En realidad de lo que se trata en un espacio así es que el espacio original sea el protagonista. Aquí nosotros no tenemos ninguna intención de competir con lo que había, al revés, ¿no? De mostrar lo que había, ¿no? Esta es la escalera original que os comentaba que no tocamos. Esto ya es en la planta primera. Cuando has subido por la escalera a la izquierda, tienes la salida al porche por esa puerta que hay a la izquierda. Y si sigues para arriba, sigues por esta escalera. Y aquí veis el techo, que veis que ya es otro, que es este otro sistema, que es precioso, con estas vigas de madera. Así como el techo de la planta baja, aquí en esta zona de Lampurdá, es más típico. Este es muy especial, este es un techo que no encuentras a menudo y que seguramente viene del hecho de que esto era un edificio pues especial, ¿no? Porque era un edificio fabril, digamos. Y aquí veis esto que os comentábamos de hacer que las paredes no lleguen hasta el techo y en cambio acabarlo con cristal. De esta manera tú siempre tienes la visión de todo el techo continuo, que es lo que originalmente veías. Este techo es precioso, con lo cual enseñémoslo tanto como podamos. Las paredes no llegan hasta arriba. Pero a la vez hace de alguna forma un módulo que nos permite tener unos espacios muy habitables y sin necesidad de recurrir a cosas raras, sino simplemente siguiendo el módulo que nos marca. Marca las vigas metálicas y también delimitándonos con donde acaba una viga de madera es donde colocamos este paño de vidrio. Aquí veis el mismo techo, ¿no? Esta cosa también de marcar como que cada ventana acaba siendo un espacio, hace un cambio radical desde el origen industrial, ahora cerrando estas celdas a cada crujía casi ya es como un espacio monástico o mucho más íntimo y tranquilo. Y bueno, en la planta de arriba, pues otra cocina, ¿vale? En esta casa hay cuatro cocinas, si no me equivoco. Otro espacio, este es un espacio como más privado para Dirk, ¿no? Aquí arriba, que ahora mismo tiene, o la última vez que fuimos, lo tenía de esta manera, porque todavía se está instalando. Pero veis, ¿no? Esta idea del espacio abierto, de disfrutar de los techos, etc. Y básicamente, habría muchas más cosas para explicar de este edificio o de este proyecto, pero yo creo que esto es lo principal. Y pasamos a otro que este en realidad no lo hemos explicado todavía nunca. En realidad es la primera vez que lo enseñamos porque lo acabamos hace un tiempo, pero como que todavía no teníamos la memoria explicativa hecha y bueno, lo teníamos como un poco aparcado. Pero no lo hemos enseñado nunca. Y es un edificio o un proyecto que es muy especial porque es un edificio de 1 metro cuadrado. Y esto, cuando nos lo encargaron, la verdad es que nos hizo mucha ilusión. Esto en realidad es un proyecto que hemos hecho con mi padre, ¿vale? Que es también arquitecto, y que hicimos juntos y lo acabamos pues, también hace unos meses. Y que el encargo es muy, muy divertido porque te encargan un edificio que solo tiene 1 metro cuadrado, porque es un edificio que sirve para proteger a un guardia de seguridad en la entrada de un complejo de oficinas. Esto, espera, ahora os explico esto. Claro, cuando alguien te encarga un edificio tan pequeño, uno se plantea hasta qué punto esto es un edificio o incluso es un vestido, porque 1 metro cuadrado es muy poca cosa. Y es un proyecto que está en aquel lugar que no está claro entre lo que es un abrigo y lo que es un edificio, ¿de acuerdo? Es ese punto intermedio. Y aquí nosotros nos vino a la cabeza, y además creímos que era interesante, un pequeño tributo, es mostrarlo hoy, ya que la semana pasada murió Uderzo, el dibujante de Asterix. En Asterix y el Galo, hay un momento que cuando se van a alistar formar parte del ejército romano, hay un momento que hay un personaje que es fantástico, que es el segundo de la cola. Este segundo que va con este abrigo
y que cuando tú lo ves en el cómic, primero ves esta imagen y te imaginas que es un hombre muy gordo, muy fuerte, ¿no? Y que el abrigo lo único que está haciendo es casi como apoyarse sobre, no sé si la grasa o si sobre los músculos de este personaje con estos bigotes, etc. Pero en cambio, al cabo de un rato, hay otra escena donde te enseña esto. Y esto es buenísimo, porque en realidad, ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es? ¿Es un abrigo? ¿Es un edificio? ¿Es un edificio transportable? No está muy claro, ¿no? Porque en realidad tiene una forma propia. No tiene la forma de la persona que lo lleva. E incluso cuando la persona lo abandona y deja el abrigo se sustenta solo. Es decir, es un abrigo que se sustenta, que tiene su propia forma. Es decir, ¿es un abrigo o es un edificio, no? Pues pasa un poco lo mismo con nuestro proyecto, que no está muy claro. Bueno, supongo que en nuestro caso está más claro que es un edificio, que es un proyecto, un edificio muy pequeño, pero la idea es que está por ahí. Y ahí está el punto de partida de todo el proyecto, que es, aquí veis la entrada a las oficinas, y aquí hay un guardia de seguridad que normalmente está fuera. En realidad, la mayor parte del tiempo no está metido en este espacio, sino que está fuera y controlando el tráfico y ayudando con temas de seguridad. Pero era necesario que, en caso de lluvia o en caso de que hiciera mucho sol, mucho calor en verano, que pudiera descansar o resguardarse un rato. Entonces, el edificio lo que hace es básicamente eso, proteger a la persona que irá aquí. Y para protegerla, lo que hacemos básicamente es darle un abrigo y un sombrero, y punto. Es decir, el proyecto, cuando veáis las fotos, tenéis que entenderlo como simplemente eso, un abrigo y un sombrero, que nosotros ponemos por encima de la típica garita prefabricada que no tiene ninguna relación con el contexto, que está pensada a gran escala, etcétera. Nosotros le ponemos este abrigo y este sombrero, como veis en esta imagen. Aquí veis la planta, que simplemente pues lo que tiene es tres ventanas a tres lados, una puerta para poder entrar y una pequeña mesa y una silla para poder sentarse y descansar. Y básicamente esto es todo. Esto es todo, pero en realidad, bueno, cuando tú haces un proyecto muy pequeño, es muy importante el detalle, ¿de acuerdo? Y os enseñaremos un poco cómo está resuelto. Aquí veis las distintas secciones, cómo funciona la estructura, la carcasa, el sombrero, etcétera. Y el resultado es este. En realidad, bueno, no sé, aquí alguien puede ver el típico sombrero de monja ¿no? holandesa, ¿no? Del siglo XVII. O puede verse otra cosa, ¿no? Pero aquí hay toda una relación, porque el edificio principal de estas oficinas, la fachada está hecha a través de unos quiebros en la fachada, como si estuviera doblada, y esta garita pues hace referencia también a aquello con estos zigzags, tanto en lo que es la piel o el acabado de la fachada como en el sombrero. Y básicamente es que no hay mucho más que decir, porque esta es la idea. El sombrero parece que esté flotando, que se levante por encima del abrigo, ¿no? De esta manera adquiere una cierta independencia. Aquí veis la puerta por la que se entra. Y básicamente lo importante, lo que os decía antes, cuando tú haces un edificio que es tan sencillo y que tiene tanta poca historia, de lo que se trata es de que el detalle esté muy, muy, muy bien resuelto. Y aquí, fuimos muy escrupulosos en el tipo de chapa, en el doblado, en el módulo. El doblado de la chapa está modulado perfectamente con todas las ventanas, en que las esquinas sean perfectas, con lo cual aquí trabajamos con chapa calibrada, de manera que fuera perfectamente a 90 grados, ¿no? Que se entienda, bueno, como si fuera como un buen traje de sastre. Exacto, exacto. ¿No? Aquí veis la sombra, ¿no? En el momento que la ventana sobresale, hace esta sombra y enseña el zigzag. Cómo la chapa se separa ligeramente de la chapa del suelo, ¿no? También para que esto ventile, que el agua circule. Cómo se encuentran las pletinas, ¿no? Cómo gira la esquina, ¿no? La esquina, el típico tema, dilema de la arquitectura. Y otro símil, aparte del vestido, sería que aquí estamos casi en una escala de mueble, y de esta manera resolvemos como un mueble de industrializado, mecanizado.
Bueno, y ahora os explicamos muy rápidamente, porque llevamos ya casi tres cuartos de hora. Muy rápidamente, y no vamos a entrar en todos los temas, una casa que en realidad lleva sobre la mesa años, ¿no? Me parece que como tres o cuatro años, yo creo que ronda por encima de la mesa. Es un proyecto en Finlandia para una casa, para una pareja, bueno, más o menos joven, ya no sé hasta qué punto podemos decir joven, pero con dos hijos que ya son adolescentes, con lo cual es una casa básicamente para una pareja y que puntualmente tiene que alojar también a sus dos hijos. Y es una segunda residencia. Y en este caso, jugamos con la idea de casa en una casa, que así es como titulamos el proyecto. Este tampoco lo hemos enseñado nunca, porque en realidad no está acabado. Estamos trabajando en él y todavía no lo hemos acabado. Y básicamente se llama casa en una casa por esto. Porque trabajamos en la idea de que la parte más íntima del proyecto se entienda como una casita que se ha incrustado en la casa inicial, generando otra cosa que ahora veréis. Esto es la situación en Finlandia. El proyecto está justo en el centro, este punto rojo que se ve aquí, en un paisaje de campos, un río que pasa, está encima de unas rocas con unas vistas magníficas hacia el sur. Es un espacio fantástico. Este es el solar que tenemos y la casa es esta barra que veis aquí dentro del solar, la barra más grande. Y lo que tiene de especial, creemos, o al menos eso intentamos, es lo siguiente, que es que las casas tradicionales en Finlandia hacen un recurso que es muy interesante, que es... Si yo no sé ahora si veis el cursor, no sé, yo voy señalando y ahora desconozco si me lo pueden avisar ya me lo dirán si veis el cursor. La casa es esta parte, este rectángulo de la derecha, a la izquierda hay este otro rectángulo que es la sauna, parte esencial en una casa, y esta parte del centro, este rectángulo en vertical, que veis que hay una entrada y hay una mesa. Esto es la galería de entrada y la galería que da a la terraza. En las casas tradicionales finlandesas, lo habitual es que tú tengas una pequeña galería de entrada a casa con una doble puerta para poderte quitar las botas, el abrigo, para poder mojar, para dejar el fango, etc. Y de alguna forma también lo que hace es que no abres desde el exterior hasta el interior de golpe, sino que cierras una puerta y después ya abrirás la otra, que nunca hay una circulación de aire frío directo a la casa. Y luego, por otra parte, además de esta galería de entrada, siempre hay desde el salón, bueno, no siempre, pero acostumbra a ver, otra galería, que es la galería que da, digamos, hacia el jardín, que es un espacio que normalmente solo se usa en verano o en entretiempo porque durante el invierno es un lugar que está absolutamente congelado. Incluso es un espacio donde muchas veces se deja la comida y se utiliza como nevera, porque está a 0, 2, 3 grados. Y aquí lo que hacemos es unificar la galería de entrada y la galería del jardín en una sola galería, de manera que de esta manera economizamos en este, y lo hacemos en este espacio central, de manera que tú cuando entras a la vivienda... Ah, vale, me comentan que no se ve el cursor. Bueno, pues intento hacerlo con palabras. Pero de manera que cuando tú entras en la vivienda tienes la galería de entrada y a través de una posibilidad de poder abrir en el centro podrías acceder directamente a la galería del jardín o puedes acceder a la vivienda. De esta manera, además de unificar, permitimos que este espacio visualmente sea mayor, permite una comunicación directa con la sauna, lo cual, unos momentos puede ser algo adecuado. Permite también que desde la sauna puedas acceder directamente a la galería, si por ejemplo después de la sauna vas a cenar o si estáis tomando unas cervezas y estás en el exterior pero hace demasiado frío, puedes entrar dentro, etcétera. Es decir, te da toda una flexibilidad que viene a partir de estudiar cómo son las casas tradicionales en Finlandia e intentar aportar, ¿no?, un punto de, lo que le llamamos, acostumbramos a llamar en el estudio el unexpected little twist, que es darle una vuelta de tuerca, ¿no? Pero bueno, no me extiendo demasiado. En la planta baja veis que hay cocina, comedor a la derecha, baño, salón, etcétera, mirando hacia las vistas. Y en la planta de arriba hay esta escalera en el centro que sube alrededor de la chimenea
que da a dos dormitorios, ¿vale? Un dormitorio a la derecha, otro dormitorio a la izquierda, con un espacio de almacenamiento en el centro. Esto luego veréis en maqueta, pero esto sería la sección. Bueno, aquí hay una cosa que al cliente le divirtió mucho, esta idea de que la habitación, que supuestamente es de los niños, que cada vez son menos niños, pero que hay una puerta secreta a la buhardilla de la parte más baja que veríais aquí, que no tiene, que como mucho tiene unas trampillas o algo así, ¿no? Es como un poco una ruta secreta que podrías bajar de una manera un poco gamberra hacia la terraza. Bueno, aquí veis la sección, con lo cual este sistema, lo veréis luego en las secciones transversales, lo que permite es tener todo un salón a doble altura con unas habitaciones que dan a este espacio. Y esto permite unas visiones cruzadas, una iluminación desde arriba y desde abajo, que luego veréis en la maqueta. Aquí hay otra cosa, que es que el espacio de entrada, este, digamos, pasillo exterior largo de entrada a la vivienda, lo utilizamos igual que hacía Ralph Erskine en su casa, en The Box, que utiliza la fachada norte como es lugar de almacenamiento de la leña para el fuego. Bueno, y no es solo utilizarlo como almacenamiento, pero utilizar lo que almacenas como un aislamiento extra en la fachada norte. Exacto. Y aquí veis la sección, digamos, por el espacio donde la sección es prototípica, ¿no? Esto sería por la parte de la sauna. Y luego, en cambio, en la parte donde hay los dormitorios, veis que hay la casa dentro de una casa. Y de esta manera, con un lucernario en la parte superior, tú lo que tienes es que desde la parte de abajo, desde el salón, puedes ver el cielo a través del lucernario de la planta primera y puedes ver las vistas a través de las ventanas que tienes en esta misma planta. Bueno, estos son los alzados y en realidad esto se entiende en maqueta. Bueno, aquí en la axonométrica también se entenderá bien. Veis la sección arriba prototípica encima de la sauna y el porche y la sección de casa dentro de una casa en la zona de habitaciones, salón, cocina, comedor, fuego, etcétera, ¿no? Y aquí lo veis, en realidad es esto, ¿no? Yo creo que esta foto explica todo el proyecto. Esto sería cortando por la parte de la cocina y el dormitorio de arriba, veis el lucernario. Desde el comedor y el salón tendrías vistas a la izquierda a través de estas ventanas verticales y a la derecha veis el corredor donde se almacenaría la leña. Aquí veis la maqueta desde arriba, pero básicamente es lo mismo, con la galería, que es este espacio en el medio, ¿no? Medio izquierdo, que veis que la fachada cambia y es mucho más acristalada porque en realidad estas galerías están pensadas como un punto entre interior y exterior. Así como en la parte de la derecha, en lo que es la casa propiamente dicha, hay una voluntad de cerrar, de realmente estar protegido, en la galería no, en la galería es una idea de estar abierto. Aquí lo veis también, ¿no? La galería que va de punta a punta con estos cristales, el pasillo de entrada, aquí la maqueta sin la leña, aquí el pasillo de entrada directamente, la vista desde abajo. Bueno, y hay mucho más teatro que a lo mejor. Y aquí distintas vistas de la madre, un poco la idea de cómo podría ser la vida en esta casa. Y si os parece, ponemos un último proyecto, que yo creo que es un proyecto que da bastante, bastante positivismo y como que era un poco lo que se nos pedía, lo hemos añadido. Son 5 minutos, porque os lo explicaremos muy rápido. Y este sí que no es un proyecto reciente, este es un proyecto que hicimos hace tiempo y que hicimos, en realidad, que proyectamos y construimos nosotros mismos en Finlandia para nuestros hijos. Y esto empieza un día que pasamos por una calle en Barcelona, había una tienda con una casita dentro y nuestros hijos paran enfrente, miran la casita y los niños tienen esta cosa curiosa que cuando son muy pequeños no razonan demasiado. Digamos que mucho, ¿no? Mucha conversación erudita o intelectual no tienen, pero llega una edad que empiezan a pensar por sí mismos y este fue uno de esos momentos en que nos dimos cuenta de que ya empezaban a pensar, porque vieron la casita y les gustó mucho y dijeron, ostras, qué chula esta casita, y se giraron hacia nosotros y dijeron, oye, un momento, espera, claro, vosotros sois arquitectos,
ostras, esto no es justo, empezaron a quejarse, ¿no? Porque decían que no era justo, que nosotros estábamos todo el día trabajando, todo el día en el estudio trabajando para hacer casas para los demás, y en cambio que no les hacíamos una casa a ellos, ¿no? Y así como la primera reacción era la de decir, oye, mira, no me líes, que ya vamos muy liados, como que tenemos este problema y esta gran suerte de que a nosotros esto nos encanta, pues pensamos, oye, espera, este verano allí en Finlandia, en la granja de los padres de Ana, tenemos leña, tenemos herramientas, podríamos construir algo. Y empezamos a dibujar, y en realidad en 20 minutos, me acuerdo que llegamos a casa y en 20 minutos hicimos en un DIN A4 una sección a mano alzada a 1,50 creo que era, o 1,20, no me acuerdo, 1,20, de una casita. Y aquí lo dejamos, y cuando subimos el verano en Finlandia, como cada verano, pues nos pusimos manos a la obra. Y este fue el resultado. Estos son los planos que hicimos a posteriori para documentar la casita, pero que ahora veréis y que os explicaremos, porque en realidad la construimos sin planos. Fue como construir una maqueta en ensayo-error. Íbamos haciendo mientras construíamos. Esto que veis aquí es la granja de los padres de Ana. ¿Vale? Esto es en Finlandia, los padres de Ana, el padre es granjero, la madre es pintora, esta es la casa donde Ana nació y creció y vivió hasta que pobre me conoció, y veis que es un lugar fantástico, y además de ser fantástico es un lugar que como que funciona, como que es un espacio de producción, pues tiene herramientas, tiene madera, tiene de todo, ¿no? Hay todo lo suficiente. Entonces empezamos a trabajar. A los niños les dimos un clavo y un martillo para que pensaran que estaban ayudando, para que se entretuvieran, pero empezamos pues a hacer la estructura. Claro, como que no habíamos hecho planos, cuando tuvimos la primera cercha hecha, les dijimos a los niños que vinieran a ver, a probar que realmente la cosa iba bien, porque no habíamos comprobado que esto funcionara. Vimos que funciona, que los niños caben y que podemos seguir, con lo cual continuamos. Este punto... Para los niños era como que supongo que imaginaban que esto nunca sería realmente una casa, sino alguna cosa, es un almacén, que yo creo que tuvieron un poco la idea que, bueno, sí, mucha arquitectura, pero poco casita. Bueno, total, que decidimos el lugar, hicimos una cimentación con unos bloques cerámicos, hay unos bloques de hormigón, con la madera que había en la propia granja hicimos la estructura, y luego lo único que tuvimos que hacer es comprar la madera de recubrimiento en el pueblo, en el pueblo más cercano. En este sentido, todo venía de los vecinos, en realidad, porque los agujeros que hicimos para los cimientos nos hizo un vecino que vive a nada, a 500 metros, que tenía una excavadora y vino un día y nos hizo los 6 agujeros. La madera de la estructura vino de los propios bosques de la granja, la madera del recubrimiento vino del pueblo, y luego solo hay 4 chapas dobladas, que tenéis aquí abajo a la derecha, que es para escupir el agua, que nos los plegó otro vecino que tenía una chapadora. Con lo cual la cosa quedó cerca. Y aquí, y este es el resultado, básicamente. Es una casita que lo que tiene es que no parece una casita. Este es una de las primeras, de los primeros temas o de los primeros consejos que os daríamos si algún día tenéis que construir una casita para alguien, para un niño en principio, que sea lo suficientemente abstracta para que el niño pueda hacer volar su imaginación y que la casita sea cualquier cosa, que pueda ser una casita, pero que pueda ser un kiosco, que pueda ser una nave espacial, que pueda ser un castillo, que pueda ser lo que sea. Porque si la casita tiene demasiada forma de casita, pues a lo mejor solo será una casita. Y por otra parte, otra cosa que hicimos fue que utilizamos sistemas tradicionales de construcción de graneros en Finlandia, que básicamente es separar los tablones un clavo o un sistema de cubierta, que luego veréis, donde no hay ni plásticos, ni telas asfálticas, ni ningún tipo de recubrimiento. Simplemente con unas hendiduras en la madera y jugando con la gravedad consigues que el agua nunca entre en el interior. Y este es el resultado. Aquí veis a nuestros hijos con los hijos de unos amigos. Y lo bonito es que la casa desde fuera no tiene la forma prototípica de una casa, pero en cambio cuando entras en el solape o en la mat
los dos volúmenes es cuando ves la forma, ¿no? Aquí a la izquierda, la forma prototípica de casita que todos tenemos en la cabeza. Aquí veis el piso de arriba, piso de abajo, una parte a doble espacio, de manera que cuando los adultos entran no tienen que estar agachados todo el rato y no te duelen los riñones. Y este es el resultado. Es bonito porque cuando pones un elemento como estos en una parte del jardín, de repente pasan, ¿no? Empiezan a pasar cosas alrededor, ¿no? Y los niños pues empiezan a jugar mucho más en esta parte del jardín. Cuando vienen amigos, pues hacemos los cafés en la casita, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí veis al perro, a Musti, que es este de aquí abajo, que claro, nosotros mientras estábamos construyendo la casa, él estaba convencido de que la casa era para él, ¿no? Y siempre estaba ahí al lado, merodeando, y al final, cuando vio que no era para él, el pobre, yo creo que se quedó un poco alicaído, y aquí lo veis en esta foto, una cara de estar triste, ¿no? Pero bueno, aquí veis el espacio, estos los campos y la granja, que es fantástico, y un poco el resultado de lo que es el final, ¿no? Y ahora sí que ya nosotros nos callamos, os ponemos este vídeo de 2 minutos, solo 2 minutos del montaje de la casa, de cómo la construimos, y luego si queréis podemos hacer preguntas, respuestas, etcétera, lo que queráis. Espero que se oiga el sonido. Veréis cómo nos agradecen el esfuerzo y el trabajo hecho. Y aquí veréis algunas imágenes del montaje, de lo que os comentábamos. Aquí es cortando la madera, siguiendo la estructura. Este es el sistema de cubierta. Y esto es en invierno, como queda el resto del año. Y básicamente, por nuestra parte, esto es todo. Esperamos que hayáis disfrutado y si ahora tenemos manera de hacer que nos conectemos y que tengamos, no sé, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, estaremos encantados de contestaros. Pues muchas gracias por dejarnos que nos sentemos en vuestra mesa, porque realmente parecía que os teníamos aquí al otro lado, a través del ordenador, por el otro lado de la mesa, y nos habéis acercado muchísimo a vuestro día a día. Sí que tenemos unas cuantas preguntas. De entrada, nos preguntaban por el uso del color en los distintos proyectos. ¿Por qué esos colores? A ver, supongo que esto debe venir del de Horta, ¿no? Horta, de los que hemos presentado, sí, debe ser el más colorido. A ver, en el caso de Horta, hay que decir una cosa. Las casas de Horta, en general, muchísimas de ellas, trabajan con
esgrafiados, de manera que juegan con dos colores. El problema es que en Horta muchas de las casas están sucias, no se han ido conservando, y dan un poco la sensación de que el barrio es más bien grisáceo, pero cuando uno realmente se fija, por ejemplo, la calle Campoamor, hay unas casas absolutamente maravillosas que cuando las restauran se ve todo este colorido, se ve que el barrio realmente tiene mucho colorido, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y a la vez, de alguna forma, la pintura es el recurso del pobre. Esta casa es muy simple, está construido de una manera muy económica, con unos recursos muy limitados, y de alguna forma marcar los elementos metálicos en color versus la fachada grisáceo mortero, le trae una alegría o una cualidad, pero desde esta pobreza o estas restricciones de recursos. En otros proyectos que hemos utilizado color, de alguna forma siempre hay una relación con el entorno, con el contexto. En general, yo creo que los arquitectos tenemos muchas dificultades con el uso de color, y seguramente nosotros también. Aunque a lo mejor yo creo que últimamente nos estamos animando, ¿eh? Porque miras para atrás ves que realmente los últimos proyectos son mucho más atrevidos en este sentido. Sí, pero es un poco como las curvas, que hay que tener muy buenas razones para hacer un elemento curvo con la técnica digamos, básica de construcción. Y formalmente, digamos, en el momento que haces una curva y un esfuerzo especial depositado ahí, y si no lo haces bien, has gastado todos unos recursos, sean intelectuales, materiales o económicos, y con el color pasa algo parecido. Por ejemplo, ahora que estamos todos en nuestra casa, pintar las paredes de un color que no sea blanco, ostras, cuesta. Tiene que ser una decisión muy bien meditada, y en cambio pintar las blancas no hay que meditar tanto. Y yo creo que es como un esfuerzo que quizás últimamente estamos poniendo más atención a esto, pensando que existe un recurso que es el color, recurrir siempre a lo fácil, a lo básico, a lo neutro, es mirar este recurso, y lo estamos intentando. También es un buen momento para digamos, equivocarnos. Quizás nos equivocamos haciendo esto. Genial, muchas gracias. También nos preguntaban si este confinamiento os hará cambiar alguna cosa en vuestros futuros proyectos. No lo podemos saber ahora, sí. seguro, pero qué será este cambio lo veremos, ya lo explicaremos de aquí. Sí, pero yo creo que todo lo que nos pasa en la vida nos hace cambiar lo que viene después, ¿no? La cosa es, hombre, que experiencias como esta, digamos, más potentes o más traumáticas, pues seguramente inciden de una manera más directa o más fuerte. Ahora mismo no te sabríamos contestar, pero bueno, si queréis, volvemos a conectarnos en 2 o 3 años y tendremos la respuesta. Espero que si nos volvemos a conectar no sea por sede de confinamiento y ya... Espero que no. Hemos podido salir, ¿no? También nos comentaban que habéis empezado hablando de libros y que después al explicar los proyectos, ¿no? Hablabais de Asterix, después de Dirk y la fábrica de chocolate, que tiene mucho parecido, ¿no?, a Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Hasta qué punto os influyen los libros que leéis y hasta qué punto inciden? Sí, bueno, totalmente, pero nos inciden los libros, nos inciden las películas. Por ejemplo, hoy no lo hemos contado, pero el término The Unexpected Little Twist, que es uno de los pilares, digamos, de nuestra manera de proyectar, viene de una película de Billy Wilder. Es una frase que utiliza Billy Wilder en varias películas, y hay en una, que es Kiss Me Stupid, que de repente toda la trama cambia a partir de un personaje que gira la cámara y dice
a partir de ahora hay el unexpected little twist que lo cambia todo. Y esa idea de algo que de repente cambia toda la concepción de, en este caso de una película, pero puede ser de un proyecto, lo aplicamos a nuestra arquitectura, pero nos influye, pues no sé, obras de arte. Yo qué sé, el otro día fuimos, una de las últimas exposiciones que vimos fue la de Charlotte Posenenske en el MACBA, que bueno, que nos dejó cautivados y que desde entonces vamos hablando de cómo llevar, ¿no?, aquellas ideas, ¿no?, a nuestros proyectos. O sea, en realidad somos como esponjas que van cogiendo de todas partes, y cuando vemos algo que nos interesa, tenemos la suerte de que, como que somos dos, siempre tenemos a alguien con quien comentarlo, ¿no? Y cuando hay algo que interesa, lo primero que hace tanto uno como el otro es ir al otro y decirle: ostras, estoy leyendo esto que es súper interesante, o ostras, acabo de ver un proyecto o una película o una obra de arte o lo que sea, ¿no? De todo lo interesante para nosotros intentamos sacar una lección, ¿no? Pero yo entiendo que también quizás en esta pregunta hay como la puña que los libros que hemos enseñado son súper interesantes y súper cultos y súper profundos, y después los ejemplos que ponemos son de Asterix o algo parecido. Y esto yo simplemente creo que es importante en general, y como arquitectos tenemos que prestar atención cómo vivimos la vida, porque como proyectamos para otras personas, es importante que tengamos una relación como íntima con la vida y con la vida de las personas. Pero es importante tomar todos los inputs como algo que te haga reflexionar. No hace falta que todo sea de un alto nivel, pero está bien también apretar esta parte como más compleja o oculta o académica, pero después hay que saber mirar el Asterix o escuchar música o lo que sea y plantear por qué las cosas son como son o a qué te recuerdas. Formar como un imaginario propio que te ayude a proyectar. De hecho, me ha hecho mucha gracia que hayáis comentado lo del Unexpected Little Twist, porque hay gente que nos preguntaba: ¿ha salido esto? ¿Pero qué es el Unexpected Little Twist? Sí, que os lo explico. Se queda para una conferencia solamente, ¿eh? Se queda para toda una conferencia. Pero... Bueno, es que en realidad ya la hemos hecho. Hay una de nuestras conferencias, se llama justamente así, y yo qué sé, y estamos pues una hora y media hablando de esto. Pero es complicado. No, esto es, en realidad es muy divertido. Es, en esta película de Billy Wilder hay una trama, ¿vale? Una trama con unos personajes y pasan, bueno, como en las películas de Billy Wilder, que pasan cosas divertidas y de repente la película es una película, digamos, entre comillas, normal. No es una película que ningún personaje se dirija al público ni nada, pero de repente... Imaginaros en una película normal que de repente un personaje se gira la cámara, para y dice: ah, estimado espectador, usted ahora se está pensando que esto pasará, esto y esto y esto, y que la película irá por aquí. Y dice: pues no, porque ahora justamente viene el unexpected little twist que hará que todo lo que usted se está pensando en realidad no ocurra y que pase otra cosa. Y se gira y sigue actuando en la película. Y es buenísimo, porque esto es esta... Esto lo aplicamos en los proyectos, no sé, ahora es que tampoco quiero enrollarme mucho, pero en muchos proyectos, en la casa en Causas, en la casa en Causas es en la esquina que se abre completamente, en la casa MS es una ventana que se sale, en la misma Siete Vidas, en el edificio de Horta, el unexpected little twist es esta ventana que clica y desaparece. Es decir, son estos puntos que te explican, te están enseñando, por un lado, la racionalidad de todo el resto en el momento en que ellos son irracionales. Y esto es un sistema que a nosotros nos gusta mucho utilizar, porque lo que hace es enseñar la irracionalidad del elemento, pero al mismo tiempo te está explicando muchísimas cosas sobre el resto del proyecto. Nos parece que es una cosa que con un recurso muy puntual y muy limitado da mucho juego, explica muchas cosas y, sobre todo, hace pensar, ¿no? Y te da más conocimiento, digamos. ¿Alguna pregunta más? Hay una... Genial, muchas gracias, de verdad. Hay una última pregunta sobre, ¿sí?, el proyecto Casa es una casa.
Nos preguntan que cómo se resuelve la separación entre la habitación y el salón. Es decir, a la división. ¿La separación resuelve la privacidad mediante el uso de dos materiales o cómo funciona? No se resuelve 100%. No, es que no se resuelve porque no hay privacidad. Sí. Esto, al ser una segunda residencia y tener un uso puntual, no hay la misma concepción de intimidad que en una casa que estarías 365 días al año. Y aparte, el cliente, como dijimos, los hijos cada vez son mayores, son adolescentes mayores, jóvenes adultos, y la idea es que, mira, compartes intimidad. Lo que hay es una reja metálica de doble torsión que digamos, hace una separación semivisual, un poco, digamos, protege, da la sensación que estás protegido, estás especie como engabiado, pero aquí se puede añadir capas de intimidad, sí, cortinas, etcétera, claro, sí. Pero la idea es que esto es como un altillo. Es un altillo abierto al salón y las vistas son siempre cruzadas, y en el momento que necesitas más intimidad te proteges con algo muy, muy poco formal, muy poco, sí, consistente. Básicamente unas cortinas, ¿eh? O sea, cada habitación se envuelve con una cortina, pero esa es la máxima privacidad que tienes en esta casa. Pues genial, de verdad, muchas gracias. Hay la tira de comentarios agradeciendo este espacio de arquitectura, de tranquilidad y de positivismo en estos momentos. La verdad es que yo creo que todos estamos muy agradecidos y mirad, a ver si en 3-4 meses podemos volver a hacer el post-confinamiento que ha traído en la arquitectura de Ana y Eugeni Bach. A ver si puede ser antes incluso. No, totalmente. Pues muchísimas gracias y ya sabéis, nos vamos viendo. Así, para comentaros unas cosas más a todos los que nos estáis viendo, este domingo tenemos a las 12 del mediodía, hora de Barcelona, un vermut con Jaume Prat. Jaume Prat nos va a hacer una reflexión de cómo el sueño de la razón nos lleva a la represión. Y lo va a hacer a través de música, arquitectura, bueno, ya sabéis cómo es Jaume y va a ser muy divertido. Así que nada, os esperamos aquí el domingo a las 12. Muy bien, pues oye, muchas gracias a todos por estar ahí, supongo que estáis, al menos eso nos dicen. Y sobre todo mucha salud y muchos ánimos a todo el mundo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Gracias, adiós. Adiós.